En la Comisión de Justicia del Congreso del Estado no hay ninguna iniciativa para despenalizar el aborto. Así lo afirmó la diputada Paty Jiménez Delgado, presidenta de la misma. Tengo el rezago de la comisión y sí hay como 50 iniciativas, pero la del aborto no existe. Así lo destacó luego de que Marisol Carrillo dijo que esperan que la ideología panista de Jiménez Delgado no trabe el tema del aborto. Además, dijo que en torno al conversatorio que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre, ella no tiene ninguna información y tampoco ha sido invitada. Yo tengo aquí el rezago de la Comisión de Justicia y aquí todavía no existe una iniciativa. De hecho, yo lo escuché esta semana en los medios de comunicación, donde ella misma dice que todavía no la presenta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a estar a favor o en contra de algo que todavía no se presenta? O sea, eso es, creo que es una falta, pues ahora sí que hasta de respeto para todos, porque no puedes estar exigiendo una cosa que todavía no presentas. Y en muchas de las ocasiones esta diputada hace sus foros, ella, sin comentárselo a nadie. Yo creo que aquí estamos en un grupo colegiado, donde todos los temas se deben de platicar y se deben de, pues por así que, platicarlo simplemente con los demás, a ver qué opinión tenemos. Y incluso si es un foro importante, pues hasta para reforzarlo, pero no puedes venir a ti porque se te ocurrió y venir a presentar un foro. O sea, está bien, pero debería de ser consensado. Tenemos 50 iniciativas en rezago, hay varias que se pueden desechar, antes es, pero bueno, te digo, eso vamos a analizarlo. Estamos pidiendo opiniones al Poder Judicial, que es donde, y a la Fiscalía, que es donde se recarga estas situaciones, porque muchas de las cosas pues vienen ahí. Hay iniciativas que a veces pues a lo mejor no tienen mucho conocimiento, entonces hay que pedir opinión al Poder Judicial y a la Fiscalía.